amigos, espero que nos acompañen en esta nueva aventura. Me encuentro en la colonia La Presa y la entrada de la cantera en Santa María Tepetlac de Ecatepec de Morelos, y nada más y nada menos que me encuentro en el columpio más peligroso de todo Ecatepec. Así es que mírenlo. La verdad es que está peligroso tener este columpio aquí, ¿no? A lo mejor una persona grande, pues, está chido, ¿no? Pero imagínate un niño que se suba aquí y luego, pues, que se vaya a caer hasta allá. Sí está profundo, ¿no? Y luego todavía está, donde está el río, ¿no? El drenaje más bien. Listo. A ver, espera. Desde aquí vamos a comenzar esta excelente, motivadora y grandiosa aventura. Entonces, venir a trabajar para acá en cuestión de nosotros, estamos a tener mucho cuidado, sobre todo con el instrumento, ya que cualquier descuidito, pues uno se puede caer, pero en estos casos trato de tener la mayor precaución que se pueda para que no haya ningún riesgo. Y vamos tocando calle por calle desde abajo, todas estas aveniditas, por ejemplo esta que está aquí, que está muy inclinada, yo no me subo tocando, ya nada más me quedo acá abajo, le empiezo a tocar y el cooperador es el que va hasta allá arriba. Ya si está un poquito menos inclinada, pues sí la toco. Ya tenemos un pequeño problemín que queremos buscar atajo, pero la neta creo que por aquí está muy, muy cañón subir. No se logra percatar mucho, pero es hasta allá. Aparte se ve resbaloso el lugar. ¿Cómo ves? Encontramos la solución. A cada problema una solución. Así es que tuvimos que desarmar el instrumento. Solamente así podemos subir allá al otro nivel. Ahora que ya le hacemos al deporte, ya como que no me pesa mucho. Ya llegamos. Ahora sí que en estas subidas son las que yo les comento, que es donde uno, por ejemplo, en mi caso estoy muy concentrado, donde tengo el mayor cuidado, ya que le tengo un gran respeto a mi trabajo y al instrumento. Tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos con las mejores precauciones. Alfredo, que se cansó empujando las llantitas, el carrito. Estamos compartiendo la buena vibra, la buena música. Estamos hasta arriba del cerro prácticamente, donde hasta el mismísimo transporte le cuesta llegar. La verdad es que es motivador todo esto, y pues yo creo que la pasión de mi trabajo es tanto que a veces se me olvida que estoy cansado. La verdad, qué vista tan chingona. Es un lujo estar hasta acá arriba. Así es como luce el buen Ecatepec. Chulada de vista. (Risa)
Así es, seguimos compartiendo la música casi hasta el último pasillo y también cuidando cada paso que damos, ya que estamos en las subidas más peligrosas. Realmente ya estamos hasta arriba. La verdad es que es súper desgastante. De hecho, allá ya se ve, ya está hasta arriba. Hay calles donde de plano no pasamos porque hay chingo de mafiosillos. Pues ahí no se puede ni grabar tampoco. Allá atrás ya se ve un parte del cerro allá. Ahorita ya vamos a explorar otros rumbos. Este es el de la presa. A lo mejor ahorita vamos a ir a orillas de la cantera. De hecho, ya vamos bajando. No sé si se logra percatar. Estas subiditas o bajadas, neta que parecen resbaladillas gigantes. Más que nosotros llevamos el instrumento, debemos tener un cuidado muy, pero muy extremo. De hecho, ahorita que bajamos una, de ahí que nos tardamos como unos 10 minutos en la subidita. Tuvimos que bajar súper mega lento, cuidando paso a paso, yéndonos por donde esté más rocoso para evitar un resbalarnos. En ese tipo, pues casi es muy difícil que toquemos el instrumento. Aquí donde estamos sí se puede tocar, a menos que yo me quede aquí estacionado. Lo agarro muy bien, me coloco en un lugar donde pues no se mueva bastante, se toca la melodía y pues se tocan las puertas. Terminamos tour por el cerro. ¿Yulay? ¿No has visto a Yulay? ¡Yulay! ¿Yulay? ¿Dónde estás? Ha sido más tarado. Necesito que me hagas un favor grande. ¿Ves el neto que está allá atrás? Pero güey ese que si no está el Yulay ahí. ¿Yulay? No lo soporto, terminemos esto de una vez.